Hola, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Yo soy el hermano Esteban y quiero compartir contigo el día de hoy la palabra de Dios. Antes de comenzar, te invito a que actives la campanita para recibir una notificación cada que suba un nuevo video. Te invito también a que compartas esta y otras reflexiones con todos tus familiares y amigos. La palabra no está encadenada. Sábado 12 de noviembre del 2022. Memoria de San Josafat. Los santos de Dios vivieron en el amor fraterno por el mandato del Señor y las leyes paternas, porque solamente uno fue su espíritu y una su fe. De la tercera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en todo lo que has hecho por los hermanos, y eso que son forasteros, te has portado como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con que lo has tratado. El amor con que los has tratado. Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje, pues ellos se han puesto en camino por Cristo sin aceptar nada de los paganos. Debemos, pues, Ayudar a esos hermanos nuestros para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 111. Dichosos los que temen, al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor, fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo. Como una luz en las tinieblas brilla. ¡Dichosos los que temen al Señor! Quienes compadecidos prestan, y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán, vivirá su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, 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 aleluya. aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. aleluya, aleluya. Hermanos, escuchemos el Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿Creen acaso ustedes que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. ¿Qué tal querido hermano? El día de hoy, 12 de noviembre, celebramos la memoria de San Josafat. Rapidísimo les cuento que él nació en Ucrania, allá en el año de 1580. Sus padres fueron ortodoxos, es decir, muy conservadores. Se convirtió entonces a la fe católica porque los ortodoxos son cristianos, pero no cristianos católicos, son cristianos ortodoxos. <laughs> y eh, San Josafat se convirtió al catolicismo e ingresó a la orden de San Basilio. Se hizo sacerdote y fue elegido obispo de Polotsk, un nombre bien raro, ¿no? De allá de Ucrania. <laughs> e infatigablemente fue un trabajador arduo de nuestra iglesia, ¿no? Fue perseguido a muerte por sus enemigos y sufrió el martirio. En el año 1623, dio su vida por el Evangelio. Pedimos a San Josafat en este día que ore por nuestras intenciones. Hermanos, quiero comentarles el día de hoy. Bueno, está padrísimo el tema. Eh, es muy amplio, pero seré lo más conciso posible. La pregunta final del Evangelio dice, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Dice nuevamente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, creen que encontrará fe sobre la tierra, ¿qué responderías tú a esto, hermano? Imagínate que Dios viene ahorita, llega ahí en tu casa, te encuentra con o sin fe, encuentra nuestra comunidad con o sin fe, encuentra a nuestro mundo con o sin fe. Híjole, yo creo que... <laughs> yo creo que está difícil pensar esto eh porque si dios viene en este momento qué diría sobre nosotros su creación sobre nosotros sus hijos somos personas de fe hermanos cada día se pierde más la fe cada vez somos más insensibles hacia nuestros hermanos hacia las personas que sufren y fíjense que la primera lectura de la tercera carta del apóstol san juan habla sobre cómo ser verdaderos cristianos no especialmente eh, Dicen que los elogiaron públicamente porque eran una comunidad eh, de amor, ¿no? Que así los habían tratado. Y entonces ahí narran, por ejemplo, algo bien importante, ¿no? Que dice: este, ayudar a los hermanos que se encuentran en camino, a los forasteros. Se les atendía, ¿no? En nuestro caso, el día de hoy, a los migrantes. A veces nos encontramos migrantes por la calle que nos piden ayuda. Y cortamos la vuelta, no los apoyamos, hermanos. Esa será una conducta de un cristiano. Yo creo que no. Y así, con cualquier necesitado que nos encontremos, que nos piden ayuda, a veces nos resistimos y no les ayudamos, aún cuando está en nuestras posibilidades. Hermanos, a veces no podemos siempre ayudar, ¿no? Y se entiende. Dices, bueno, no estoy en condiciones, no puedo hacerlo. Pero cuando podemos hacerlo y pasamos de largo. Ah, ¿qué te digo? Ahí sí la fe eh, está muy por abajo. Entonces, atención en esas obras, hermano. Y el Evangelio habla sobre la necesidad de hacer oración. Hermano, ¿cuántas veces haces oración al día? Bueno, si te unes al rosario del hermano Esteban todos los días, excelente, ¿eh? acuérdate, 9:30 de la noche, hora México. <laughs> Pero... A veces se nos olvida hacer oración, a veces se nos olvida agradecer a Dios por tanto que nos da y pedirle con insistencia. En eso consiste la fe. La fe es creer en algo sin tener la certeza de que suceda. Es el acto libre de Dios que se revela al hombre. La fe es eso. No tenemos certeza, pero creemos en eso creemos en Dios y esperamos en que algo algo bueno tiene preparado para nosotros. Hermanos, hagamos oración, no nos cansemos de pedirle a Dios. Dice la parábola, ¿no? Había una viuda que todos los días le pedía al rey. El rey se fastidió, el juez más bien, el juez se fastidió y dijo, "Bueno, pues ya le voy a cumplir nada más porque me está dice y dice", ¿no? Dice, entonces, cuánto más Dios, que es justo, atenderá y escuchará nuestras oraciones. Pero, hermanos, a veces somos exigentes, queremos respuestas inmediatas y hasta lo condicionamos. Decimos, Diosito, si no me cumples esto, voy a dejar de creer en ti. ¿Cuánta gente no conocemos que deja de creer en Dios? Porque no les cumplió algo. Porque no les cumplió, hasta a veces, un capricho, hermano. Pidamos a Dios que el día de hoy aumente nuestra fe para poder creer más en Él aceptar su santa voluntad en nuestras vidas y que nosotros cada vez seamos más personas de bien. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea para siempre alabado. Para pasar bien el día, querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado, santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones para que pueda agradarte a ti y a Jesús, Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, denme su santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal y a que me sigas en todas las redes sociales como @estebanmorenossp ssp. El buen Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima y recuerda que la palabra no está encadenada.